Ya estamos en modo Operación Renta 2023, un ejercicio que todas las personas naturales y jurídicas estamos obligados a hacer anualmente en nuestro país. Pero cuidado, porque en esta oportunidad el proceso trae modificaciones producto de la Ley 21.453 promulgada en junio del año pasado. Dicha norma modifica el Código Tributario que data de 1974 y que obliga a bancos y otras instituciones financieras a entregar información sobre los saldos y movimientos bancarios de los contribuyentes. A raíz de estas modificaciones al Código Tributario, los especialistas recomiendan a los contribuyentes ordenarse y asesorarse para evitar problemas de cara a esta operación renta. Otro grupo que mira con cuidado esta Operación Renta 2023 son los emprendedores, que muchas veces se pierden en medio del proceso. ¿En qué deben poner atención? Siempre lo he dicho, el especial cuidado que tienen que tener los emprendedores ya es que su contador le entregue toda la información que necesita para respaldar su contabilidad y su declaración de renta. ¿Ya? Si el contador no le entrega la información, el emprendedor va a quedar en falta. Y también saber cuánto tiene que pagar de impuesto y que sea el justo impuesto que pague. El justo impuesto, eso es importante. Finalmente, ¿es necesario que los emprendedores se asesoren para realizar este tipo de proceso? Como académico y contador auditor, siempre la asesoría es importante, sobre todo parte de un contador, ¿ya? Porque la sabiduría de un contador auditor es importante para que el microempresario esté claro que lo que se está haciendo está bien o correctamente de acuerdo con las leyes tributarias.